Sin embargo, se puede deducir que había un culto al jaguar. Este animal sagrado encarnaba los espíritus de la naturaleza. Esto explica que en sus altares y esculturas religiosas se muestren rasgos felinos. Aunque también se han encontrado figuras de extrañas criaturas y monstruos fantásticos cuyo significado todavía no se ha explicado. Labraron varias formas típicas, como lo son los enormes monolitos que conforman las cabezas colosales. Pero también altares masivos concebidos como tronos o asientos y estelas que relatan momentos históricos. Y en cuanto a piezas de menor tamaño, son singulares sus hachas y máscaras de piedra. En uno de los asentamientos olmecas en el estado de Veracruz, llamado El Manatí, se localizaron pelotas de hule y originales hallazgos de bustos de personajes y bastones de mando, poco comunes por ser realizados en madera. Bajo el término olmeca han sido agrupadas dos realidades, un pueblo de la región del Golfo y un estilo artístico de enorme relevancia. A pesar de que no conocemos muchos de los aspectos de la cultura olmeca, tales como el idioma, a partir de los monumentos recuperados, sabemos que la religión olmeca giraba alrededor de deidades sobrenaturales que compartían atributos de animales, siendo las representaciones más prominentes los jaguares, los cocodrilos y las serpientes, aunque también aparecen insectos, tiburones y peces. Los olmecas fueron una cultura que no se extinguió por completo, sino que fue dividida en varios grupos, llegando a convertirse en las culturas maya, azteca e incluso inca, además de otras. Su influencia, tanto de pensamiento como de alcance artístico, pervivió y fue transformándose con el tiempo. Y hoy sus impresionantes vestigios son testigos de nuestros orígenes culturales. Bien, pues tuvimos oportunidad de ver este material del INAH. Los olmecas no son nada más que un estilo artístico. Los olmecas no son nada más estas cabezas imponentes, esos altares, esas piedras y obras en jade. Los olmecas son los creadores del calendario, son creadores de granos, son creadores de estas chinampas. En la zona nuclear olmeca se estableció una de las ciudades más antiguas que apenas fue descubierta en el año 2005, que es Huehuetlapalan, donde ya hay ciudades artificiales en el río. Ingeniería hidráulica compleja, astronomía, ciencias, artes, no nada más artes así, es civilización, es cultura. Es la cultura madre de los olmecas. Y esto, no adoraban felinos como tal. Son símbolos de la naturaleza, de la profundidad. Son estos símbolos, estos rostros extraños que son. Son representaciones de, como vemos aquí en la críptica. Son representaciones también de aspectos profundos en el ser anahuaca, en el ser originario, en el tonal y en el nahual, esas manifestaciones de lo tangible, lo intangible, y por eso es importante ahondar en el simbolismo de nuestras culturas originarias. Esto también, si pusieran atención, decía, ¿qué tienen que ver los incas? Bueno, los incas son del periodo posclásico, equivalente a los mexicas, pero en la zona del Tahuantinsuyo. Sin embargo, en nuestra sesión segunda veremos qué relación tienen los olmecas, así denominados, con culturas del Tahuantinsuyo, ya que hay una vinculación muy, muy interesante. Olmecas e incas tienen un vínculo que son las culturas de Chavín, que es hace Chavín de Huántar, es una cultura que se ubicó en Tahuantinsuyo, en Sudamérica, en tiempos de los olmecas.
veremos esta historia en nuestra segunda emisión. Por lo pronto tenemos una perspectiva de lo que son los olmecas. Pasaremos a continuación a cerrar nuestra primera emisión de los olmecas a través de un recorrido impresionante, interesante, a través de una de las obras más importantes, más serias que pues, se ha hecho con buena voluntad, que se ha hecho con una buena intención, con un deleite en cuanto a la investigación. Es el que vemos en pantalla, es justamente Carlos Fuentes. Ahorita vamos a checar nuestros tiempos para que pues, nos sea posible acceder a estas secciones, a estas obras. Igual con esta es un buen punto para iniciar en este recorrido, así que lo ponemos para disfrutar de 3 minutos, comentamos y continuamos con nuestra emisión. Así que va el audio. El alma de México, amanecer de Mesoamérica. No es el principio esencial del mundo precolombino. Adelante. Las manifestaciones más antiguas de la imaginación plástica en estas tierras surgieron 10.000 años antes de Cristo. El hombre prehistórico se impuso paulatinamente al mundo que lo rodeaba en la medida en que se afirmó como ser racional y expandió las posibilidades de su imaginación. Así, plasmó en el norte de México su potencial creativo en pinturas rupestres como estas encontradas en Baja California Sur. Datan de 7.500 años antes de Cristo y han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cuatro mil años antes de Cristo, empezaron a surgir las primeras sociedades agrícolas sedentarias que lograron domesticar varias plantas, como el frijol, la calabaza, el aguacate y el maíz. Hacia 2500 antes de Cristo, aparecieron dos fenómenos que marcan el inicio del llamado período preclásico o formativo de la civilización mesoamericana: nuevas formas de organización social y alfarería. La cultura germinó sobre tres pilares: sedentarismo, agricultura y alfarería. La cerámica tuvo fines meramente utilitarios para almacenar alimentos o beber agua. En Tlatilco se produjeron las célebres estatuillas de barro conocidas como mujeres bonitas, símbolo vivo de la fecundidad y expresión de la sensualidad del cuerpo femenino. Bicéfalas aluden al principio de dualidad. Poco a poco, los antiguos mexicanos fueron enseñando a mentir al barro, como decían los nahuas, hasta convertirlo en maravillas de gracia y delicadeza. Bien, veíamos qué relación tienen estas pinturas rupestres allá en, que también nos comentaba Guillermo Marín. Vemos los colores rojo y el negro, Tlilitlapalli, colores de la sabiduría que los olmecas también integraron
De hecho, en el libro del tío Mosley, se comenta que justamente en la zona norte de Baja California se fundó la primera Huehuetlapan, la primer capital anáhuaca en el Xemanáhuac o el continente americano. Y la segunda fue allá en tierras olmecas, así llamadas. Y en este recorrido desde el norte hacia la parte sur del actual México, se llevaron esta herencia, este néctar de sabiduría y también de estas prácticas entre el tonal y el nahual. Aquí se empezaron a definir estos conceptos originarios que van más allá también de la cuestión del nomadismo, el sedentarismo. También es importante precisar, ¿no? Con la creación también de estos frutos, la perfección, el perfeccionamiento, el aprovechamiento de ellos es importante. Aquí vemos como diferencia cómo desde esta perspectiva se le da un énfasis, ¿no?, a la alfarería. Es una cuestión secundaria, ¿no? Lo importante es la educación, lo importante es la alimentación, la salud, la organización social, y que la alfarería nada más era para con fin utilitario, ¿no? Porque han sido descubiertas en entierros, han tenido carácter ritual, han sido descubiertos en los templos principales. Entonces también eso es importante. Aquí en estas esculturas, ¿no? También donde ya se empieza a dar ese aire olmeca, vemos aquí influencia de Tlatico, también Valle de México, que estas piezas también se expandieron por todo Anáhuac en etapas tempranas y después se fue consolidando lo olmeca, ¿no? Ya con esta caracterización de las instituciones. Así que vamos a continuar con este recorrido. Dejaremos también por el alma de México y veremos cuál es el simbolismo, porque mucha de la información que sobrevivió hasta los mexicas, como esta serpiente, que nos recuerda la Coatlicue, veremos cuáles son algunos de estos símbolos que también permearon en Teotihuacán, la escritura, en fin, veremos este fundamento del Atoltecáyotl teniendo ya una perspectiva más amplia, ¿no? Así que en nuestra segunda sesión de nuestro programa Olmecas tendremos oportunidad de recorrer esta alma de México para comentar al respecto y anclarnos en los símbolos, lo cual pues, también veremos durante nuestra tercera y cuarta emisión, estos símbolos toltecas, estos símbolos de conocimiento que permearon en todas las culturas anahuacas. Así que con esto concluimos con nuestra primera emisión de la cultura olmeca, esto a través del canal Toltecayotl, Anáhuac Toltecayotl AC, Xemanáhuac, unidad en la diversidad. Con esto nos despedimos, no sin antes decirles, Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Lazo Kamati, gracias y hasta pronto.